curiositos, hoy aquí en Curiosity hacemos engranes y piezas para steampunk. Para la primera opción puedes ocupar un trozo de foamy o goma eva y te puedes ayudar con distintos tipos de tapas de diferentes tamaños para marcar círculos y de esta manera poder hacer los engranes. Yo no tengo un molde exacto, simplemente me guié de fotos de engranes de distintos tipos que encontré en la red y de esta manera los estoy recortando. También me ayudé con estas tijeras que son muy pequeñas, que de hecho me parece que son para hacer manicure, porque están puntiagudas y sirve para poder entrar y recortar en lugares muy pequeños. Entonces me sirvieron mucho estas tijeras. Y de esta manera hice estas piezas distintas, incluso hice algunas llaves. También esta parte es opcional, ocupé gesso casero, te dejo el video por acá. Me enamoré de esta pasta, la estoy ocupando para muchísimos trabajos. Es para darle un mejor acabado y que la pintura agarre mejor. No va a quedar súper duro tu trabajo, pero se va a ver mejor. Este es un video colaborativo con el canal de Nani Escobedo. Ella hizo también piezas steampunk con otra técnica que está súper fácil y se ve muy padre. Así es que te dejo el link en la parte de acá abajo. Para la segunda opción, lo que vamos a necesitar es una pistola de silicón y silicón. Lo que hice yo fue poner una cantidad en una superficie, en este caso es en la mesa, porque se puede en esta mesa despegar muy bien este material, pero puedes ocupar un azulejo, un plato, etc. Después lo aplasté con un vaso de vidrio para que quedara así plano. Con la misma pistola de silicón le hice un agujero en la parte del medio, que después pulí con un lápiz y le quité el exceso. Después lo recorté en forma de piquitos para que pareciera un engrane. Y con esta técnica puedes hacer muchísimas figuras, todo lo que puedas dibujar con la pistola de silicón en una superficie, recortar, emparejar, pulir. Y así hice todas estas piezas, hice llaves, unos corazones, muchas piezas diferentes para unos próximos trabajos que les voy a mostrar. A estas piezas también les puse el gesso. De hecho, el silicón caliente se puede pintar bien con pintura acrílica, pero yo le quise poner para darle mejor acabado. Pinté todas las piezas en colores metálicos, colores oro, color cobre. Estas piezas steampunk, todas tienen que ir de estos colores. También hay color bronce, que en el próximo trabajo que haga con este material les voy a mostrar cómo lo hice y cómo quedó. No les puse tanta pintura porque me gusta a mí retocarlos después de haberlos pegado ya en el trabajo, porque así se ven pues solamente de un color sólido y a mí me gusta que se vea un poco viejo, desgastado, dándole toques de pintura. Espero que te haya servido mucho. Te invito a suscribirte a Curiosity, a comentarme qué te parecieron estas ideas y te veo muy pero muy pronto. Adiós.